Ayer se oficializó la candidatura de Fernanda Salcedo a la gobernación de Casanare por la Gran Alianza. Alirio Guzmán y Diego Humberto López declinaron sus aspiraciones. Wilson Durán habló con los protagonistas de la alianza. La entrevista. Se ha sellado ya la alianza entre Fernanda Salcedo, Alirio Guzmán y Diego Humberto López. Fernanda, ¿cómo siente usted ya el apoyo de dos candidatos que guardan una línea muy similar a la suya? Bueno, pues definitivamente es una gran responsabilidad, un gran compromiso en el que tenemos en este momento, pero pues obviamente muy contenta que dos candidatos a la gobernación depusieron su intención y nos están acompañando ahora en esta propuesta. Obviamente pues esperamos que los candidatos del partido de la U, del partido ASI, también nos acompañen. Es una apuesta por Casanare. Y estamos seguros pues que con esta decisión, en los resultados en la encuesta, vamos a lograr llegar a la gobernación. ¿Cómo se hizo todo este proceso para llegar al consenso? ¿Durante cuánto tiempo se vino adelantando? Bueno, pues estas campañas se iniciaron hace alrededor de 46 días. Llevamos cerca de 15 días conversando los tres. Digamos que la condición de afinidad en el tema de nuestros planteamientos, en la problemática que vemos de Casanare, en las propuestas que venimos generando en las diferentes reuniones, pues nos dieron a que nos sentáramos a pensar en este departamento, a definir una propuesta de unidad. No fue un consenso realmente en la toma de la decisión, simplemente la decisión inicial de poder unirnos, y sobre eso decidimos tomar la decisión que fuera definida por la misma ciudadanía. Y fue pues el planteamiento de desarrollar una encuesta, donde una encuesta determinara la tendencia del voto y pues resultados que favorecieron en mi nombre para esta decisión. ¿Qué dicen los candidatos Alirio Guzmán y Diego Humberto López frente a este proceso y el apoyo a Fernanda Salcedo? Nosotros lo que hicimos fue aplicar un instrumento que se llama una encuesta de las empresas más reconocidas del país, que fuera idónea y que fuera seria. Eso lo conseguimos con una empresa del Estado, logramos que eso lograra que se estuviera muy privado, que no se diera a conocer la opinión pública, porque queríamos era medir la intención del voto para mirar, no solamente como nosotros como candidatos, sino para todos nuestros compañeros candidatos del departamento del Casanare, la gobernación y algunas alcaldías con un margen de votación no tan grande, porque esa encuesta se aplicó durante unos 12 días más o menos. ¿Qué dijimos nosotros? Que tan pronto se aplicara la encuesta, quien saliera favorecido, los demás declinaríamos y renunciaríamos a nuestras candidaturas y comenzábamos a apoyar la campaña de quien ganara. Y efectivamente, para todo el departamento del Casanare, tenemos que decirlo, que lo ganó la doctora Fernanda. Realmente se siente ya la euforia, la alegría en el departamento de Casanare por haber consolidado esta alianza. Realmente la gran mayoría de la comunidad la estaba pidiendo para evitar cualquier confusión y lograr que el próximo 25 de octubre el departamento quede en manos de una persona con experiencia administrativa, con buena formación académica, con toda la idoneidad para administrar bien el departamento de Casanare. Gran marcha para Jesús. Que venga un cambio a nuestra tierra, a nuestra familia. La cita es el domingo 11 de octubre a las 3 de la tarde. Punto de encuentro, calle 30 con carrera 35. Marchemos en un ambiente de fiesta y alegría. Hasta el Parque El Resurgimiento contaremos con la participación de Daniel Mendoza, Adriana Botina, Samuel Mendoza, Luis Campos y Sonido Celestial. Domingo 11 de octubre. Todos están invitados. Que Dios bendiga al Casanare.